World Tempest Mixer es nuestro nuevo método de composición con un nuevo material sonoro elegido por razones estéticas y que consiste fundamentalmente en la mezcla de instrumentos de la orquesta clásica con timbres de instrumentos de diferentes culturas y países. Después de un periodo de investigación sobre las características de los sonidos de los instrumentos de tradición popular como aulos, azteca, punji, didgeridú, gaita, diple, duduk, erke, quena, launedas, sakuachi, orlo, jubus, goñi, ut, bina, etc., creamos una paleta sonora que nos permite mezclar timbres de instrumentos clásicos con timbres de instrumentos de tradición oral y viceversa. Mediante esta mezcla de timbres, descubrimos un mundo inusual, inesperado e ilimitado de nuevos sonidos para nuestras partituras de cámara y de orquesta. Ahora os queremos presentar algunos instrumentos de tradiciones populares que utilizamos en nuestras partituras. Hemos utilizado instrumentos de cuerda frotada, de cuerda pulsada, de viento, de percusión. Hemos hecho una pequeña selección de algunos de los instrumentos que hemos utilizado. Están puestos por orden alfabético. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a presentar mi obra Variaciones en Eco, que será estrenada el 3 de julio en el Teatro Nacional Cervantes por María Marta Ferreira, a quien está dedicada esta obra. Luego se repetirá el 13 de julio en la Facultad de Derecho en un concierto organizado por Arts Contemporánea, en la temporada de sus conciertos. Esta obra está compuesta por fagot y ensamble de instrumentos de tradiciones populares digitalizados. Esta obra está inspirada en la mitología griega. En la mitología griega hay una mujer que se llama Ecos. Esta mujer que se llama Ecos es una mujer a la que le han tirado una especie de mandato, de maleficio exactamente, para que cada vez que ella escuche algo, lo repita sin cesar, muchas veces. Esto se debe a que la mujer de Zeus estaba muy celosa de Ecos, entonces le tira esta maldición. ¿Por qué cuento esto? Cuento esto porque la obra está inspirada en el eco, es decir, yo he creado estructuras rítmico, melódicas, dinámicas, son originales, que toca el fagot o algún instrumento de tradiciones populares y que se van repitiendo en tiempos diferidos, como en el eco,
y que van disminuyendo en dinámica como en el eco, se van deformando y se van perdiendo. Esta es la idea fundamental de la composición de esta obra. En esto he basado todo el discurso musical de esta obra. Bueno, espero que la explicación, mismo si es cueta, haya podido abrir un poquito a las ideas compositivas. Muchas gracias. Por ejemplo, en la página 5 de la partitura vemos el duduk, instrumento de tradición popular, ¿no? Digitalizado, recreado por medio del ordenador a partir de muestras absolutamente acústicas, como es todo nuestro método. Todo es acústico, no tiene transformación en los instrumentos tradicionales. Esto crea, el duduk crea una forma dinámica, rítmico-melódica, y la repetición en eco la hacen launedas, con otro duduk, launedas también, instrumento de tradiciones populares, con dinámicas menores para ir creando la desaparición de la primera estructura, es decir, para ir creando ya la repetición en eco. Página 6 de la partitura, en los compases 24, 25 y 26, como ustedes pueden ver, las estructuras originales, es decir, las estructuras rítmico, melódicas, dinámicas, y los ecos se producen entre las arpas y los Laotian sitars. Las estructuras originales hacen, digamos, la presentación de la primera forma musical y los ecos después se van reproduciendo a medida que la dinámica va desapareciendo. Hola, buenos días. Soy la compositora Isabel Urrutia. Quería presentaros mi obra Lur para fagot y ensemble de instrumentos del folclore digitalizados, compuesta con el método Wolterbusch-Mixture, que está dedicada a la fagotista María Marta Ferreira, que la va a estrenar el 3 de julio y después la volverá a interpretar en otro concierto el 13 de julio. Bueno, esta obra es una obra que está basada en dos ideas principales. Una idea principal es la idea del movimiento, un movimiento inestable, normalmente en figuraciones breves, y otra idea sería la idea de la forma de interactuar entre el fagot y los instrumentos del folclore. Entonces veremos que a veces el fagot toca él como un instrumento solista, y en esas maneras de tocar, cuando él está como instrumento solista, va a tocar movimientos inestables en figuraciones, la gran mayoría de las veces breves, cortas, con un carácter improvisatorio, como si fuera un instrumento que está improvisando con aceleraciones, ralentizaciones, etc. Otras veces veremos que el fagot interactúa con los instrumentos del folclore y hay muchas imitaciones entre ellos. También a veces, a manera de contraste, habrá algún momento donde el fagot no toque y los instrumentos del folclore sean los que hacen las imitaciones entre ellos mismos. Y esto sería las dos ideas principales de la obra: la forma de interactuar del fagot, a veces solista o a veces como un instrumento más del grupo, con los instrumentos del folclore, y la idea de un movimiento continuo e inestable, normalmente en valores rápidos de la música, que es lo que hace también que sea una obra bastante exigente a nivel técnico para el intérprete. Este es el inicio de la partitura. Aquí tenemos un grupo de zampoñas y de aulos, instrumentos del folclore, que van a realizar una especie de textura de fondo en pianísimo, y esa textura
va a ser el fondo sobre el cual el fagot en este caso va a funcionar como un instrumento solista que empieza de una forma misteriosa en un movimiento totalmente inestable. Es un movimiento lento que va a ir acelerando poco a poco, y dentro de ese movimiento lento el fagot realiza figuras breves, haciendo acelerandos, ralentandos, con pequeños crescendos y disminuendos. La idea es que el fagot vaya apareciendo, haciendo un movimiento muy plástico, inestable, como si estuviera improvisando, haciendo pequeñas formas rápidas con movimientos que se aceleran y ralentizan ad libitum, enfatizados por los crescendos y disminuyendos. Aquí tenemos otro momento de la partitura. En este caso no va a tocar el fagot, van a aparecer solamente los instrumentos de tradiciones populares. Sobre un fondo creado por un grupo de SOS y un grupo de Launedas, vamos a escuchar figuraciones rápidas que están haciendo otros instrumentos de viento: el duduk, el lambi, el senai, la gaita, el di, el erke y la cornamusa. Son formas rápidas, como antes había hecho el fagot, en este caso realizadas por estos instrumentos de viento que hacen imitaciones entre ellos, y tenemos crescendos y disminuyendos en las dinámicas que sirven también para enfatizar un poco el movimiento de esas figuraciones rápidas. Recuerdan lo que había hecho antes el fagot, pero en este caso solamente los instrumentos del folclore. Como además el fagot es un instrumento de viento, en esta partitura básicamente los instrumentos del folclore que yo utilizo son instrumentos de viento como él. Quisiera contarles brevemente mi experiencia de estar estudiando las dos obras de dos compositores excelentes, la obra de José Luis Campana y la obra de Isabel Urrutia. Bueno, para mí es un desafío, pero también creo que es un desafío para los intérpretes abordar este nuevo material con esta nueva experiencia, y poder también aprender de nuevos desafíos. Así que brevemente les voy a contar mi experiencia de estudio de cada una de ellas, lo que estoy descubriendo, que me parece muy interesante compartirlo. Bueno, la obra de Isabel Urrutia es una obra que cuando empecé a estudiarla, una de las cosas que me preocupaba era muchos cambios de tempo en toda la obra, y por supuesto técnicamente también desafíos técnicos, incluso progresiones, cambios de posiciones que hay que estudiarlas, efectos. Pero a medida que iba tocándola, con el clic, que es muy útil, que ellos me mandaron, que es indispensable tocar con ese clic para poder ordenar la obra y tener un intercambio camarístico con lo que ya está procesado, con los instrumentos procesados. Pero a su vez, esos cambios de tempo, como es una obra que yo voy descubriendo que tiene una lógica musical,
Cuando empecé a armarla, me di cuenta que esas dificultades técnicas se hacían menos difíciles porque hay una, dentro de este lenguaje, una lógica musical que ayuda mucho a tocar la obra. Y más allá de que es un lenguaje que, como yo soy música que abordo distintos tipos de lenguajes, clásicos, académicos, contemporáneos, cuando hay una obra, sea del lenguaje que sea, que tiene una lógica musical, se hace más, entre comillas, fácil de abordar. Y esto es lo que experimenté con la obra de Isabel. Así que bueno, sigo estudiándola, se va a estrenar el 3 de julio en el Teatro Cervantes y espero estar a la altura y seguir ahondando en este nuevo desafío que para mí es muy interesante y bueno, que creo que para cualquier intérprete es un aprendizaje abordar este tipo de material. En cuanto a la obra de José Luis Campana, yo toqué hace tiempo una obra de él, muy interesante también. Esta obra con esta nuevo desafío como el de Isabel de tocar con instrumentos procesados, instrumentos autóctonos, tan especiales, bueno, también es otro nuevo desafío. También técnicamente tiene una, digamos, una necesidad de un estudio individual importante, tanto sea por lo técnico, los pasajes, como también abordar un registro agudo del fagot con efectos distintos, lo mismo que la obra de Isabel. Pero también en este caso, si bien el parámetro, digamos, no hay tantos cambios internamente de pulso como en la obra de Isabel, sí están las dificultades de bueno, lograr esos efectos. Y es una obra que también requiere de una interpretación de cada uno de los efectos, pero que además, como tanto los efectos como los pasajes, tienen un espíritu que uno dice, bueno, acá hay una lógica musical, bueno, lo mismo que en la obra de Isabel, si bien son difíciles, uno puede interpretar la obra sabiendo que esto tiene una estructura musical como la obra de Isabel, que hace que la obra funcione y que uno pueda, a pesar de la dificultad técnica, sacarla adelante. Y nuevamente para mí, vuelvo a repetir, es un desafío, es una responsabilidad y bueno, se va también a estrenar el 3 de julio en el Cervantes, así que Teatro Cervantes de la Ciudad de Buenos Aires, así que bueno, lo mismo espero estar a la altura y por supuesto que también, esto otro detalle, se va a repetir tanto la obra de Isabel como la de José Luis Campana el 13 de julio en la Facultad de Derecho aquí en Buenos Aires. Así que bueno, con muchos deseos de que todo vaya muy bien. Muchos saludos. Bueno, pues nada, muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que os haya gustado esta presentación de nuestras dos obras. Evidentemente, solamente es la presentación de los instrumentos del folclore, porque como os hemos comentado, las obras están para estrenarse. Se estrenarán el 3 de julio. Esperamos que tengáis ganas ahora de poder escucharlas en directo, en primicia, ya cuando suene el fagot junto a los instrumentos del folclore digitalizados. Bueno, sí, yo quisiera ser el portavoz del agradecimiento a Néstor Cirabolo, amigo y colega nuestro desde hace muchos años, director del Ars Contemporánea,
que yo tuve la suerte de estar en el inicio hace muchos años, y que Néstor lo ha seguido y tantos otros colegas. Y digo esto porque él nos ha invitado también a repetir el concierto con María Marta Ferreira en un concierto muy importante que va a ser 10 días después, del 3 de julio, en el Teatro Cervantes. Va a ser dado en la Universidad de la Facultad de Derecho. Es muy importante porque Ars Contemporánea va a festejar de alguna manera el que es ahora una fundación, lo cual es muy importante para ellos porque puede recibir subvenciones y demás para sus conciertos. Por eso para nosotros es muy importante que estas obras se puedan las dos repetir el 13 de julio. Por eso queremos agradecer su buena voluntad, su desinterés, y también a María Marta Ferreira. Por supuesto, las obras están dedicadas a ella. Obras muy difíciles, porque tienen una técnica diferente a lo que serían las obras normalmente que se escriben en música contemporánea, debido a los timbres, a la coordinación con el clic y demás. O sea que bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos que puedan ir a los conciertos del 3 de julio y el 13 de julio, o uno u otro. Y bueno, los esperamos ver en alguna otra oportunidad. Y les agradecemos mucho el interés que puedan tener por nuestra música. Hasta muy pronto. Hasta pronto.